Bienvenidos seáis amigos y amigas de YouTube a este vídeo en el que le haré una pequeña review a este dispositivo, el Motorola X Play, cuyo precio ronda los 300-350 euros y salió al mercado en septiembre del presente 2015. Y os explicaré un poco por encima cómo se instala Recovery, se rutea y cómo se hace el hard reset. También echaremos una partidita a algún juego para ver cómo lo mueve. Se trata de un dispositivo con Lollipop 511 que lleva el serial XT1562 y que consigue una puntuación de 30.994 en AnTuTu, o sea casi 31.000 puntos. Cuenta con un procesador de 8 núcleos Snapdragon a 1,7 GHz, 2 GB de RAM, Adreno 405 a 550 MHz, conexión 4G, Bluetooth 4.0, cámaras de 21 y 5 megapíxeles, 5,5 pulgadas de pantalla y 3630 mAh de batería. Podemos ver en el apartado de info en AnTuTu la información sobre la marca, el modelo, la versión de Android, el modelo del procesador, la gráfica, la resolución máxima, la cámara trasera, la RAM, información más concreta sobre la CPU, sobre la gráfica, sobre la cámara, las dos cámaras, la batería, el sistema operativo y algunas cosillas más como la conexión o los sensores. La fluidez y el cambio entre tareas, así como los juegos y aplicaciones de alto consumo de recursos, es muy buena y bastante mejor que los dispositivos de gamas anteriores como Moto E o Moto G. También hace gala de una buena gestión y duración de la batería, llegando a hacer solo una carga al día, incluso con uso continuado, y hasta 2 días sin cargar con un uso normal. Cosa muy interesante dado que uno de los problemas que más acusa el Lollipop, aparte de la gestión de la RAM, es el rápido drenaje de la batería. También tiene la opción de carga rápida con un cargador Turbo Power 15, ya que lleva implementada esa tecnología. En cuanto a la RAM, al tener el doble que el Moto G3, por ejemplo, hace una gestión más fluida del sistema operativo. El dispositivo se mueve bastante fluido en Android, incluso después de tener todas mis aplicaciones y cosas que uso normalmente, llegando a tener en pleno uso alrededor de entre 500 y 700 MB de RAM libre. Como podéis comprobar, ya tengo todas mis aplicaciones habituales instaladas, más alguna nueva que no me funcionaba en los anteriores dispositivos. La cámara trasera de 21 megapíxeles consigue unas fotos muy nítidas incluso en condiciones de poca luz gracias a su doble flash LED.
aunque la cámara interior viene a ser la habitual cámara de 5 megapíxeles un pelín oscura. Ambas graban vídeo en 1080 a 30 frames por segundo. Además, la cámara posterior dispone del modo cámara lenta a la mitad de resolución, es decir, 540 píxeles. Como la aplicación de la cámara incluye la opción de guardar nuestras fotos y vídeos en la SD externa directamente y admite tarjetas SD de hasta 128 GB, podemos almacenar todo esto a placer y sin problemas. Tampoco pasa nada si no tenéis una SD disponible, porque tiene 16 GB de almacenamiento interno, que quedan 11 GB libres para el usuario. Otra característica a destacar de este dispositivo es que es resistente al agua, pero ojo, esto no quiere decir que podáis bucear con él, solo que resiste a nivel de salpicadura o que se te caiga, por ejemplo, dentro de un cubo con agua o algo similar. Y gracias a la carcasa Motorola Flip Cell podemos cambiar su aspecto sin variar el tamaño del dispositivo. Posee un Android AOSP, es decir, Android puro. Eso sí, lleva algunas aplicaciones, no muchas, pero algunas propias de Motorola, como Connect, que envía datos de uso de tu dispositivo a la nube de Motorola para mejorar los servicios que ofrece. Migración, que te permite migrar los datos multimedia de un dispositivo Motorola a otro fácil y rápidamente. Y la aplicación Moto, que te permite hacer cosas como programar actividades con la opción de lectura automática de mensajes mientras conduces. Realizar acciones con movimiento para hacer capturas girando la muñeca. Controlar tu dispositivo mediante la voz, que no está muy logrado para el idioma español, pero se puede hacer cosas sencillas como sacar fotos o hacerte selfies. Y control de la pantalla de notificaciones. Además, tiene en los ajustes, también por parte de Motorola, privacidad en la que puedes gestionar si enviar o no estadísticas de uso y un identificador de Motorola para gestionar los servicios que tengamos con ello. Hay que decir que tal y como lo tengo ahora mismo el dispositivo, está ruteado y con un TWRP Recovery instalado. Así que ya hice algunas modificaciones, como por ejemplo instalar el Expose Framework con sus módulos y aplicar sus configuraciones correspondientes a mi gusto, como la información del hardware del dispositivo en la parte superior o el reloj con la fecha y centrado en la barra de notificaciones. Si queréis instalar Expose Framework en este dispositivo o en cualquiera con Lollipop y no sabéis cómo, os recomiendo que veáis mi vídeo sobre instalar Expose en Lollipop. Para los que no lo tengáis ruteado, pero queréis hacerlo y no sabéis cómo, os recomiendo que veáis mi vídeo sobre desbloquear, instalar Recovery, rutear y rebloquear el Moto G 4G, ya que el sistema a seguir y los archivos necesarios son exactamente los mismos, salvo por el archivo del Recovery, que ha de ser el correspondiente a este modelo, y que puse el enlace en la descripción del vídeo. Para quitar el aviso podéis usar los mismos archivos BIN del Moto G o descargar los archivos fix.bin del Moto X. Si habéis tenido algún problema y el dispositivo no se os inicia correctamente, podéis hacerle un hard reset. Si no sabéis cómo hacerlo, os recomiendo que veáis mi vídeo sobre hacer hard reset al Moto G3, ya que el sistema también es el mismo y solo cambia el archivo comprimido del firmware, que también os puse en la descripción del vídeo. Además, si queréis instalar alguna custom ROM que veáis por ahí para probar, podéis ver también mi vídeo sobre cómo instalar CyanogenMod en el Moto G 4G. Aunque no he buscado muy fondo aún, la única que he visto es una CM13 en la que hay demasiados bugs y en la que la Google Apps no funciona. Si aún así queréis probar Android 6.0 Marshmallow,
podéis descargarla en el enlace que he dejado en la descripción del vídeo. Y ahora, tal como reza el dicho, una imagen vale más que mil palabras, así que nos vamos a echar una partida al conocido de PC y adaptado a Android Dead Effect 2, cuyo peso es de aproximadamente 1 giga y que tenéis gratuitamente en el Play Store. Vamos a ver cómo lo tenemos configurado el vídeo. Lo tenemos todo al tope. Y vamos a echarnos una partidita, ¿ves? Gunner Davis, reporting for duty. I'm Kay. I kill people with my sword. Do you need some serious... Vamos a coger a Gunnar. The ESS Meridian. The first into most of the colonists free from the... They learned how to create the reign of in a just unit. Empezamos. Wake up. What? I'm up here. Stand up. Careful. Go slowly. Como podemos observar, el juego no tumba ni la CPU ni la RAM. Y no tenemos lagueo. Tenemos que buscar el tema este de las medicinas. A ver si me centro yo un poquito. Y parece ser que el móvil mueve el juego tranquilamente y sin ningún problema. Incluso en gráficos altos y grabando la pantalla al mismo tiempo. He was standing too close to a power conduit from the laser blockade. Get his weapon. You'll need it. Sector C labs. Access granted. Good. Now you have to go and turn on the main generator to this level. Una pipeja. Todo muy impresionante. Vamos para allá. Hopefully it'll be too busy with zombies soon. Find the generator. I can hack into most doors and security systems, but only if they're powered. Por ahí. The local grid is off. Only the systems with their own backup sources work. Together we have a chance. You're not going to make it alone. Ah, pero estoy lleno. Es verdad que tengo disparado. Vamos a pegar algún tirito que si no no tiene esto de nada. Uf. Parece que hay un pelín de lagueo cuando los tengo muy cerca, pero cuando no estoy grabando pantalla va al pelo sin ningún parón de ningún tipo. Y a veces cuando cambio de escenario también se para un poco por lo mismo. Pero, como ya veis, el dispositivo mueve el juego tranquilamente. Thank you.
Vamos a pegar más chispotazos de esto. ¿Y cuántos vienen? Vamos a cambiar de arma mejor. Vamos a empezar a pegar tiros. Me da a mí que con este era la otra cosa. Va a ser eso. ¡Hola! Se queda igual que estaba. Buah, ya me acuerdo de esto. Esto no mola nada. Uy, disculpa, no te había visto. Ahí. Cogemos la vidita. Vamos a ver, a cambiar ligeramente de arma. Vamos a ahorrar un poquito de balas. Uy, ¿por qué no las hemos tirado? Vale, hay que buscar una válvula o algo por el estilo. Esto tiene buena pinta. Oh, qué chulo, se gira con el dedo la válvula. Y ya podemos entrar para seguir matando coleguitas de estos. Uy, espérate, este coleguita es de los otros. Hay otro coleguita de la otra. Vale, vamos a seguir un poco más y aquí lo vamos a dejar. Como podéis ver, he jugado tranquilamente y ni la CPU ni la RAM se han visto afectadas en gran medida por el juego. Bueno, compañeros, hasta aquí llega este vídeo. Espero que os haya sido útil. Y si os quedan dudas, ya sabéis dónde dejarlas. Y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta más ver, mi gente!